Es que hemos coincidido un poco. Sí, siendo de la misma ciudad, la ¿Sí? verdad que sí, la verdad que sí. Pero no sé si es porque no, no, tú y yo no nos movemos mucho o, puede o que, que también ha coincidido, fechas... Puede que combine eso con que cuando yo saqué Estamos Todas Bien, llevo tres años viviendo... Bueno, estaba tres años viviendo en Madrid, sí. así que eh, básicamente no he estado aquí. Ya. Eh, eh, y luego, pues, el tema ferias y eso, pues, se ha detenido en mucha parte, ¿no? Sí, pero Por yo creo que COVID. coincidimos en en el Ayuntamiento de Valencia. Sí, en, un, en, en una exposición. En una exposición de dibujos que cuiden. Y ahí tú estabas hablando, yo hablaba de lo de siempre, de, de arrugas y de ¿Sí? mis cosas. Y, y, y tú yo de Estamos estabas todas, hablando, sí. De Estamos Todas bien porque, ojo, acaba de ya salir. Había, ¿no? acabaría, sí, acaba de salir. Ah, Y era tu, vamos, tus primeros actos en el mundo del cómic. Totalmente, claro, porque yo vengo más de la ilustración. Es decir, bueno, vengo ahora en mi corta sí. car carrera, pues... Pero bueno, que edad tienes. Ahora tengo 33. Ajá. Empecé más con la ilustración y luego salió Estamos Todas Bien, pero que sí. claro, de cómic tengo Estamos Todas Bien y el nuevo Todo Bajo el Sol. O sea que fue entonces un cambio, pero brutal. Exactamente, sí. Más. Pues en aquel momento, eso tú estás hablando que me pareció súper interesante. No yo no lo había leído todavía y a partir de ahí me lo, me lo pillé. Y, y vamos, me pareció súper interesante y demás, pero claro, para ti fue como un cambio ¿no? de, de, de tu primer cómic publicado. Y de repente Premio Nacional y todo cambia y. No, no, todo. Nueva vida. Eh, nueva vida, literalmente. A ver, eh, yo venía de haber estudiado en Bellas Artes, bueno, me había enganchado ahí y había empezado con el tema de la ilustración, pero es verdad que se sucedió todo muy rápido. Es decir, no pasé de tener una carrera consagrada a la ilustración a sacar un cómic. Fue todo un poco de que estaba muy empezando, habían ganado otro concurso de ilustración, sí. pero pero realmente fue para mí un boom, Ajá. se juntaron demasiadas cosas <laughs> pero sobre todo como esta cosa de bien, te puedes dedicar sí. a lo que te gusta, ¿no? que era algo que yo esta respuesta todavía no la había podido resolver, ¿no? porque económicamente previo a esto no, yo no me sostenía por, ya. por mi trabajo. ¿no? Pero ¿y qué te daban los cómics que no te diese la ilustración por ejemplo, o sea que necesitabas…? Es que fue muy, en mi caso fue muy accidentado ese encuentro sí. con el cómic. No sé si decía accidentado o sí, bueno, casual, una o... casualidad. Sí, pues fue en, en la asignatura de, de ilustración de Bellas Artes. Yo estaba terminándola sí. y entonces el profe nos pidió un, cuatro páginas de cómic y entonces pues yo eh, cogí, eh, acaba de ir a ver a mi abuela Maruja y cogí esa anécdota, ese momento que yo había ido a verla, que la vi triste y bueno, uh -huh. estaba con ese pesar y ese sentimiento. Entonces lo hice, lo transmití en ese cómic. Uh -huh. Ahí se quedó, ejercicio de clase. Y luego eh, me quise presentar al Tenderete, al Festival de Autoedición. Y rellené esa historia para generar un fancine con otra, otras cuatro páginas de mi abuela uh -huh. Herminia. Y entonces ahí eh, se inter... Bueno, pues funcionó un fancine, que decir todo sí. en un rollo muy underground. Y de ahí eh, el, el librero de Barlevín me dijo, Ana, sale en concurso. De Salamandra era. De Salamandra, preséntate, que yo creo que, bueno, tú inténtalo. <laughs> y, ah, bueno, porque previamente un editor eh, me, había, me había visto este mini trabajo y sí. le había interesado. Dijo, tienes que hacer algo más grande con esto. <laughs> entonces me lancé a la piscina sin tener ningún contrato ni nada. Sí. Me abandonó, entonces me quedé con medio <laughs> trabajo. Y ya por eso me presenté al concurso, ¿no? Ajá. Entonces fue todo, por eso digo accidentado, porque yo en ningún momento dije, voy a ser autora de cómic, ¿no? Sino como fue un poco que, la casualidad, un como de casualidad, poco de... casualidad, sí, sí. sí, totalmente. Pero luego lo ves el, y el cómic, joder, es todo muy coherente y, y, y parece como muy planificado y como muy pensado todo. Sí, pero salió desde una parte ahí muy <laughs> intuitiva quizás. O también, a ver, yo tenía mucha metodología de trabajo porque. Había hecho diseño industrial previamente, sí. toda la carrera de Bellas Artes, es decir, que sí. a, había aprendido a estructurar los tiempos de un trabajo, pero aplicado al cómic no lo había hecho nunca. Ajá. Y fue un encuentro para mí súper bonito, la verdad. Ajá. ¿Y qué referentes tenías a la hora de trabajar? Pues ahí al principio, bueno, tuvo obvi obviamente, sí. claro, evidentemente. Claro, yo decía, eh, cuando nos conocimos, claro, yo te conocí sí. como. Como autor de cómic, ¿no? te conocí primero sí. en persona, ¿no? te conocí a través de, de tus libros. Y pues tú, por ejemplo, eh, Jorge ay, ay, me González. Jorge González, digo, sí, eso, que, ¿qué más? Jorge González es, para hmm. mí fue pues una persona que. Bueno, sí, un autor es que. Gráficamente que me, es súper gráficamente. potente. Y las historias también, ¿no? la profundidad que le daba a las historias de sí. la memoria. En ese momento del jeepy también uh -huh. me fijaba mucho. Bueno, tenía sí algunos autores por ahí, pero claro, yo estaba muy también con, con referentes del, de la pintura o de cine, que es decir no, sí. de cómic como de otros, otros temas, ¿no? También de documental, de docuficción, de la fotografía. Uh -huh. Entonces, pues bueno, cada uno, ¿no? No, no, sé, sí. no sé tú en, en ese sentido, por ejemplo, que Pues la verdad es pues, que... Eh, mis referentes al final son como, bueno, como, muy, como muy clásicos, van cambiando también, es verdad que con el paso del, con el paso del tiempo. Pero para mí, ya que estamos aquí en, en la librería Futurama, eh, Tintín, Jergé, es como, Mira, como claro. un gran referente. ¿no? Por un lado, por la documentación, aunque estuvieses haciendo el cómic infantil o juvenil, pero está muy bien documentado todo lo que hacía. Y por otro lado, por el estilo gráfico, ¿no? que, que al final tu estilo y el mío. Son muy, son muy diferentes, pero a, a mí el estilo de Dergé, de, de ¿no? la línea clara y demás, uh -huh. me parece que funciona muy bien para contar cualquier tipo de, de historia. ¿no? Es como un estilo aséptico, ¿no? que, que, que intenta no ser a veces ningún lastre gráfico, sino que la gente se meta en la historia y casi que se olvide del, del dibujo. ¿no? Y el, el tuyo, sin embargo, joder, tiene una muchísima personalidad y es como como muy como muy sí, que fuerte hay, hay que ponerle claro no es que te olvides del dibujo claro, no claro, claro. O, pero genera ahí una presencia sí pero al final también es sí. lo bonito de, del cómic como la literatura sí, cualquier cosa no que que todo cabe y unas cosas potencian unos aspectos y otras otra no para mí el aunque hago también ilustración pero para mí el dibujo siempre es como el medio para contar una, una historia no y de hecho tengo a veces tengo muchos problemas a la hora de dibujar y y, y vamos, por eso también es muy sencillo y lo dejo ahí como, como el segundo término el, el dibujo, ¿no? Lo que me gusta es contarla y es con lo que más disfruto, ¿no? Contando la, la historia, ¿no? Luego lo otro, claro, tienes que dibujarlo, pero hay veces que dices, bueno, ¿para qué no? Ya he hecho el guión, ya he hecho los bocetos de la historia <laughs> y ahora tengo que volver a, a dibujarlo. Y me da muchísima, muchísima pereza esa parte. Es la parte que más pereza te da, la parte de dibujo. Sí. De hecho, yo no dibujo, no sé cómo lo haces tú, pero eh, por ejemplo, pues eso, ahora que estoy con él con el guión de, de un nuevo cómic, igual llevo un mes en el que no, no dibujo nada. O sea, dibujo algún encargo que me llega de ilustración, pero no tengo nunca ninguna prisa por empezar a diseñar los personajes, a la planificación de la página. Y a veces que incluso me da miedo, pues digo, joder, se si hace ya semanas que no, que no dibujo, ¿no? Luego hay veces que, que no hay un día o una hora que no estés dibujando. Pero pierdes un poco la la fluidez no en el dibujo pero tampoco me preocupa mucho no no te entiendo perfectamente porque yo para eso también soy como muy metódica ah. de la fase de pensar de la idea industrial. luego viene la fase de boceto luego sí. viene la fase ¿no? no no voy cruzando las fases tú tampoco dibujas nada mientras estás a, a, escribiendo a lo mejor me hago algún boceto algún día le dedico a eso pero no te creas ¿eh? puedo estar mucho tiempo eh, con un word o sí. con un, o escribiendo o, que es decir ni siquiera dibujo unos bocetos que, que no son ah, dignos de que decir que no son bocetos sí. de decir esto es para enseñar ya. muy para tu hacerte tu esquema tú, no y cómo has aprendido a, a escribir o a montar una historia porque también viniendo wow, pues, del sí. diseño industrial o sea yo vengo del diseño gráfico o sea que tuvieras del diseño gráfico sí, fíjate no tenemos nada que ver con, no. con esto. <laughs> pues no sé no sé cómo fue tu caso pero para mí, eh, cada mm, proyecto de los pocos que tengo es un nuevo reto para sí. aprender mientras lo hago. Es decir, no, mm, no he hecho más que. Es verdad, por ejemplo, el de Estamos Todas Bien es como un documental, porque yo entrevisto a mis abuelas y entonces ahí Ajá. yo armo la historia. ¿no? Sí. El de Todo Bajo el Sol sí que tuvo un ejercicio de guión y ahí fui mm. con Jorge González. Estaba viviendo en Madrid y le dije, yo ya lo conocía, le dije, Jorge, ¿me das una.? No sé, porque yo veía que él había montado unas clases de guión y tal, le dije, me gustaría ir contigo. Entonces él generó un grupo de trabajo y me ayudó a arrancar. Y, uh -huh. y se lo agradezco mucho. Sí. Y entonces, pues ahí me apunté a teatro también. que uh -huh. decir, como de cada oh, uno, pues digo, voy a aprender algo, ¿no? En torno a esto, uh -huh. porque sí que es verdad, igual que a lo mejor a ti, ¿no? Que decías, el dibujo se te hace. A mí la parte más jodida es la de, la de inventar la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es la que te da miedo, ¿no? Y sobre todo también porque. Ten. Claro, venimos de, de. Al final es autodidacta sí, todo esto, total, ¿no? Porque okay. tampoco hay. Eh, primero, no, no hay una carrera que sea dibujar cómics, ni, ni, ni hasta ahora había demasiada teoría al respecto de cómo escribir un guión y demás. Entonces, echas mano, que también es lo bonito, ¿no? Que el mundo del cómic es sí, un híbrido, ¿no? Un mestizaje de un montón de cosas. Entonces, lees cómo, bueno, cómo, yo qué sé, un escritor eh, escribió tal novela, eh, cómo un cineasta hizo no claro. sé qué. Como eh, pues un director de cine, entonces empiezas de todos, vas aprendiendo, ¿no? Y claro, imagino que luego también, pues eso de, de, de ver mucho eh, y de estar analizando, ¿no? Todo el tiempo el cómic que te gusta o la película que te gusta o lo que sea, ¿no? Pero vas un poco siempre como tocando de. de un oído. poco de todos los. Y, y en tu caso, ¿cómo, ¿tú tenías claro que querías ser autor de cómic o.? Sí, yo o creo propuestas. que es de las pocas cosas que he tenido claras ah, desde pequeño. Sí, <laughs> que también es una suerte, ¿no? Desde pequeño, eh, de hecho, mi, mi, mi madre tenía pues una carpeta con todos los cómics que yo hacía de, de pequeño. Pero a mí me, me gustaba dibujar, pero lo que también me gustaba era contar historias. Y esas dos cosas se unen en los cómics. Me gustaba también la animación, pero es verdad que cuando, claro, cuando yo era pequeño. No había opción, o sea, el, el cine no era algo democrático, como lo puede hacer ahora que casi con un móvil puedes hacer una película. ¿no? En, en aquellos años, hacer animación estaba fuera del alcance de la mayoría de, de la gente. Entonces, lo único que me quedaba para poder contar historias con dibujos eran los cómics. Entonces, para mí era jugar, ¿no? Me pasaba ahí las horas haciendo mis cómics de, de las películas que me gustaban o, o de cualquier cosa. Entonces, siempre tuve claro que, que quería dedicarme a los cómics, pero es verdad que luego, claro, la vida te va llevando. Por otros caminos, mis padres no tenían claro, estudié diseño gráfico porque la gente que conocía que, que vivía de los cómics en los 80, pues bueno, muchos de ellos no, no se podían ganar la vida. Entonces vas dando vueltas y acabé eso, haciendo diseño gráfico e ilustración publicitaria. Hasta que tiempo después ya decidí que bueno, esto no puede ser. Voy a hacer lo que siempre quería hacer. Pero bueno, al final también es mucho, creo yo, ¿no?, de, de, de suerte, ¿no? Porque al final, sí. cuando, te, no sé, en tu casa, ¿no?, cuando te dicen que des consejos, ¿no? eh, Da un consejo a gente que empiece ahora de, de, de cómo hacerlo, ¿no? Dices, no sabría por dónde empezar porque ha sido cuestión de suerte, ¿no? O sea, sí, sí, eres... tú, como que te, tú lo piensas en tu historia de vida, ¿no? Y yo sí. digo, bueno, pues no sé, lo mío tuvo que ver con un profesor que luego un editor me dijo, que decir, que son momentos que, pues eso, que tienen que ver con suerte, con que sí. se conjuguen cosas que no se le... que te cuesta pensar que a otra persona se le vayan a conjugar, sí que es cierto que lo único que yo puedo decir que, que me sirvió es tener constancia. Es decir, ya. que aunque no tuviera eso claro, pues seguir trabajando. Es, decir, sí. es lo único que dije, bueno, podría haberme pasado eso y yo no haber trabajado. Ajá. Y entonces se habría acabado la suerte. ¿no? ¿Y cuando publicaste eh, Estamos todas bien? ¿Qué, qué pensaron tus abuelas de aparecer en un cómic? Pues la verdad es que una de al principio no era muy conscientes porque ni yo era consciente cuando las fui a grabar de sí. que iba a salir, de que iba a tener, no sé, como que estaba todavía todo en un poco de mi nieta está haciendo un ejercicio de clase para, y va a hablar de mí. Entonces en ese momento no fue, fue un momento muy bonito de, de que ellas me contaran su vida, ¿no? de, sí. de dar ese espacio, pero no se quedó un poco ahí y cuando ya salió el cómic fue muy bonito por el lado de mi abuela Arminia porque y de hecho lo dice la familia que reviscólo mucho que estaba Ajá. ella como si hubiera rejuvenecido porque ella siempre había querido ser famosa entonces estaba ¿Ah, sí? estaba contentísima pero mi abuela Maruja justo bueno esos cuatro años ella tenía Parkinson y había pegado un bajonazo fuerte entonces yo no sé hasta qué punto ella fue consciente a veces algunas yeah. cosas sí de, pues si aparecía en la tele o cosas así pero no sé si, no fue tan consciente por ejemplo de la historia de lo que yo había contado uh -huh. entonces bueno sí. se, se quedó ahí una cosa como bien porque lo vivió pero no tan consciente como, como mi abuela y el y tema vida. de la memoria porque o sea, está en ese cómic y está en tu siguiente cómic también ¿no? el, el intentar reconstruir un poco el pasado ¿no? o bien de tus abuelas o bien de la sociedad porque que buscas ya no sé bueno alca solida también eh, entiendo que eso lo compartimos no sí. porque ahora me cuentas tú que no sé en mi caso creo que sí que parte ya en bellas artes eh, estaba bastante obsesionada con el tema de la memoria histórica diría que ah. en parte viene por por mi familia porque sí. por el interés ya que me viene desde casa por otro lado, había empezado un proyecto con unos amigos, previo a Estamos Todas Bien, sobre las memorias de un hombre que contaba su experiencia en el franquismo, que había sido enlace de los maquis. Uh. Y entonces ahí ya entrevistamos a personas mayores y, y me quedé como muy prendada de, la, de, esas, de esas entrevistas. Es ¿no? decir, madre mía, cuántos silencios, miedos y fantasmas y sí. relatos locos que hay en torno a un pasado que ha pasado ya hace bastante tiempo entonces como que me enganché mucho a eso y que por otro lado me parece que sigue siendo necesario no uh -huh. es decir tal cual estamos en, sí, en este duda. país en torno a la memoria histórica como intentar generar otros relatos diferentes al oficial o diferentes al silencio pues creo que es que siguen aportando no uh -huh. no sé en tu caso también yo creo que el, es un, un poco lo mismo no o sea por un lado el, el intentar construir tu propia identidad ¿no? y, mm. y, y para eso también es necesario mirar atrás entonces por un lado el, el saber cuál es tu papel en una sociedad no que que ves que es rara no como tú decías ¿no? esos silencios o a veces ese combate no por por reconstruir la historia que, que está en la política y, y cuando sales de España te das cuenta de que, bueno, de que eso no ocurre Total. en otros lugares, ¿no? Entonces esas anormalidades te, te hacen reflexionar, ¿no? Sobre cómo somos la sociedad española y demás, y, y como tú dices, ¿no? Y te das cuenta de que hay muchos silencios, ¿no? Muchas cosas que no se han contado, que quizás en otros países, pues como como a la historia de, de la 9, ¿no? de la compañía esta que estuvo en la liberación de París, que en cualquier otro país, en, en Francia, en Reino Unido, en, en cualquier otro, habría mil historias alrededor. ¿no? Y te preguntas, ¿y ¿por qué en España no? O sea, teniendo estos personajes, ¿por qué no hay más películas? Incluso, ¿por qué no hay un homenaje institucional a esta gente que luchó por la democracia? ¿no? Entonces, el querer saber sobre todo eso es lo que me lleva a, al interés de la memoria y luego también a la memoria familiar. Cuando murió mi padre me di cuenta de lo poco que sabía de mi familia, ¿no? de, de, de lo que había sido mi padre y del de, de entorno familiar. ¿no? Y a veces te preguntas, joder, ¿te interesas por tantas cosas? Y no había tenido todavía el interés de, de saber esas raíces cercanas, ¿no? de dónde te vienen. Entonces, a partir de ahí también ¿no? hubo como, para mí, y este último cómic también, el de Regreso al Eden, como un intento ¿no? de reconstruir un poco la, la memoria familiar, ¿no? aunque ya solamente sea para que no se pierda. O sea, hago entrevistas, eh, eh, charlo con, con familiares que ya son mayores y demás, a veces simplemente por, porque tengo dos niñas pequeñas y pienso que, que ellas, claro, no van a ser mayores cuando sigan vivos eh, pues ni, ni mi madre ni, ni, ni toda esta generación, ¿no? Entonces, en cierta manera también te ves como deudor de mantener esa, esa memoria. Y claro, por el camino vas encontrando cosas que, que piensas que, bueno, que pueden ser también de interés, ¿no? lo que tú decías. ¿no? De, de, yo creo que, que, que en España ¿no? la, una cosa es la, la, la historia, ¿no? los libros de historia, lo que te pueden contar de toda una, una época, que al final eso lo vemos que hay un combate y que políticamente sí. se, se cambia todo y cada uno se lo lleva hacia su lado, pero yo creo que también nuestra labor creo, ¿no? es ponerle cara a toda esa gente, ¿no? a, incluso a la gente normal. Y eso es lo que al final creo que los lectores y la sociedad entienden, ¿no? o sea, el, el, si, si la república fue una cosa, la dictadura fue otra, es algo que se puede argumentar de muchas maneras, pero cuando le pones cara a la miseria de la posguerra, a la dictadura, a una guerra, a un golpe de estado, y cuando le pones vivencias, es cuando ya te empiezas a, a hacer una idea, ¿no? Entonces yo creo que el, que el, el papel del cómic, el papel del cine, de las novelas, es ese, ¿no?, el, el transmitir y que la gente pueda empatizar con, bueno, con la gente, ¿no?, y es la mejor manera, creo yo, de, de reconstruir la historia. Total, bueno, de hecho, el de Regreso al Edén, que me lo leí hace poco y me parece mm. magistral, la verdad, el trabajo que has hecho, yo creo que mmm, va más allá un poco de, de tu historia familiar, que es decir, estás sí. retratando una sociedad y, y a la vez también tiene puntos muy didácticos, ¿no?, de repente, pues, el extraperlo, cómo funciona, mm. ¿no?, que decir, que... Sí que pienso que hasta una persona de otro país le sería muy comprensible sin que tenga esos lazos, eh, esos vínculos con, sí. con, el, con este país ¿no? o con sí. Valencia. Creo que el cómic, respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? de la memoria histórica sí. o de esas historias invisibles, tiene un potencial a veces incluso mayor que otros medios que, tienen mucho más, que necesitan muchos más recursos, ¿no? porque hay una parte de libertad. Que, sí. que es muy grande que tiene que ver también con los pocos recursos que necesitamos para crearlo y montar hmm. ese escenario y que te da recursos propios de combinación del texto con la imagen ¿no? de incluso incluir yo en todo bajo el sol he hecho ahora no de, sí. de fragmentos de documental no como hacer una especie de documental y que también es algo que, que se tiene como objeto, ¿no? Que la gente puede releer, ¿no? Creo que mm. o sea, los cómics se suelen releer muchísimo sí. en comparación con otras, sí, sí. Con otras obras. No, no estoy no sé. de acuerdo, porque yo creo que, que hay veces que se dice que el, que, bueno, que, que el cómic está muy cerca del cine y, y este tipo de cosas, pero yo creo que no, que, que en realidad... El cómic es como, como una novela, ¿no? en el sentido de que, de que tú guías la, la lectura ¿no? y, y de que todo ocurre en la cabeza del, del lector, no es como el cine que te está mostrando ya lo que, lo que vas a ver. ¿no? Y en ese sentido creo que el cómic eh, es capaz de, de tener lo mejor de, de ambos medios. Es decir, a mí me encantan los documentales y me encantan los, los ensayos, pero cuando veo un documental hecho en falta el poder pararlo el que me lo den por escrito y poder asimilarlo, y cuando estoy leyendo un ensayo me, me ocurre lo mismo, una novela, y dices, bueno, esto explicado con un dibujo sería infinitamente más sencillo, ¿no? Yo creo que tenemos esa, esa virtud ¿no? en el mundo del cómic de tener lo mejor de, de ambos mundos, ¿no? Y como tú decías, tú lo utilizas muchísimo, ¿no? Esa, esa mezcla ¿no? De, de, de un montón de, de cosas eh, diferentes que casan a la perfección en el cómic, ¿no? de, de, de reproducir un documental, de poner un esquema, de, de, de poner una página únicamente de texto, y todo eso creo que funciona ¿no? a la perfección en el mundo del cómic. ¿Y Paco qué, qué estás haciendo ahora? ¿Se puede decir? Eh, no mucho, pero... <risa> <risa> porque todavía estoy en la fase del, del guión, pero bueno, vale. vuelvo a la memoria también, ¿no? a intentar... Eh, pues poner como aunque solo sea para mí no reflexionar y, y comprender una una etapa de, de, de nuestra sociedad y de, de la gente que teníamos alrededor tú estás trabajando con algo sí también estoy en un también. punto que no puedo decir mucho pero ah, vale. bueno sí puedo decir el tema estoy con el trabajo del hogar y los cuidados ah, qué y también con entrevistas a mujeres que han mm -hmm. hecho este trabajo antiguamente y ahora Ajá. así que bueno también memoria y bueno, aquí se cruza feminismo también. Sí, pero eso es curioso, ¿no? Porque ver, imagino que a ti te habrá pasado con, con tus abuelas y con este trabajo, ¿no? Que por un lado, esas entrevistas que, que a ti te sirven para, para la historia y demás, también creo que tienen como, como algo sanador sí. para las personas que, que lo cuentan, ¿no? O sea, el, el poder abrirse, el que alguien les pregunte y sobre todo cuando suele ser gente anónima, ¿no? Que nunca ha tenido la oportunidad. De, de hablar de determinados temas, ¿no? que alguien les esté escuchando y les esté preguntando lo que nunca, siempre han llevado dentro pero nunca han podido sacar, yo creo que para ellos también les ayuda. Sí, sí, totalmente. Vamos, ahora con esta fase de entrevistas, muchas mujeres al principio no quieren hablar, incluso se ponen muy nerviosas y luego siempre nos dicen, me acabo de hacer la terapia, ¿no? Como... <laughs> De contar, pues también es un, un, un tema súper invisible, ¿no? Es lo, uh -huh. lo invisible de lo invisible, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es, es muy sanador también de decir, bueno, estoy haciendo algo algo positivo, sí. ¿no? Que hay una, un granito de arena. Uh -huh. Y Paco, tú, eh, con Futurama, sé que tienes un sí. vínculo muy estrecho. Que, bueno, claro, que, o sea, claro, ¿Dónde nace esta relación? Por un lado, porque, claro, es que... Eh, cuando yo era un adolescente, un chaval, no habían más tiendas de, de, de cómics más claro. que Futurama, ¿no? Con lo cual no solamente era el lugar donde comprabas todo, sino que se acababa convirtiendo en el lugar de reunión de, de todos aquellos que queríamos ser dibujantes de, de cómics. Entonces, claro, alrededor de, de esta librería, pues bueno, he hecho un montón de amigos, he aprendido. Un montón de, de autores, y bueno, para mí ha sido importantísimo, ¿no? Y aparte de que mi primera presentación de un cómic la hice aquí, con lo cual tiene un, un valor eh, añadido, ¿no? Para mí es como muy importante este sitio en el que estamos. Futurama y, y en general todas las librerías, ¿no? No sé, no sé tú, pero si algo he echado de falta en el, en el confinamiento ha sido precisamente esto, ¿no? El, 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 el contacto con los lectores, ¿no? Que, que en muchos casos sí. es en las librerías, en esas sesiones de firmas y demás, ¿no? El, cuando estás trabajando en, en algo como, como un cómic, que es bastante solitario, eh, a veces en, en este confinamiento pensabas, bueno, ¿para qué es este trabajo? ¿No? Porque no estás viendo la cara de, de tus lectores, ¿no? Has perdido totalmente el contacto, entonces parece que estás dibujando únicamente para ti, ¿no? Entonces quizás lo peor que he llevado ha sido eso, ¿no? La pérdida de las, de las firmas en las librerías. T totalmente toda la razón, ¿no? Como que mm. Nuestro trabajo es tan, tan solitario que, sí. que si no tienes esos momentos, yo que he sacado, bueno, a ti también te, te tocó sacar el sí. regreso al Eden en pandemia, ¿no? Ajá. Como que se te queda un sabor un poco agridulce, ¿no? Porque claro. no estás trabajando años y de claro repente... y luego ese momento de explosión de extroversión no de... se queda en una pantalla <risa> <Sí>. <risa> aunque te den buenas reseñas o tal esa parte emotiva no de piel con piel no, no, no sí, está sí. Y, y, y ya que pare ya <laughs> eso echamos de menos las sí, librerías totalmente <laughs> para mí el hacer cómics es eh, es reflexionar o sea yo no suelo tener opinión sobre nada o sea, soy de estas personas que vale estoy de acuerdo con cualquier cosa o en desacuerdo me da igual no tengo mucha opinión para mí el llegar a tener una opinión es hacer un cómic o sea, es mi manera de, de, de reflexionar la verdad es que comparto totalmente lo que acabas de decir no como quizás es un lugar donde vas con una pregunta sí. no intentas responderla que muchas veces te generan más preguntas pero te quedas con un mapa amplio del tema que has tratado, ¿no? y yo siento que me transforma: ¿no? que los temas que, que elegimos, Totalmente. que creo que son temas pues, que tienen que ver con la memoria, la identidad, etcétera, de la familia, ¿no? como que no vuelves a ser el mismo o la misma después de haber hecho un proyecto.